primeiro lugar, darlles as gracias pola súa asistencia. Hoxe que temos unha dura competencia neste horario, polo tanto, pois é moito máis mérito ver tanta xente enchendo prácticamente a sala neste momento, non? Bueno, con esta conferencia rematamos o pequeno ciclo que imaginamos sobre o problema da alimentación. O primeiro foi sobre a historia da alimentación en Galicia. O segundo foi sobre a nutrición, as bases científicas da nutrición. E o terceiro é o que nos vai impartir agora Rosaura Leis Trabazo sobre falsos mitos en alimentación. Algo que consideramos que era moi pertinente porque todo o relacionado coa alimentación podemos decir que é cultura, de alguma maneira, porque está metido na nosa cultura, pero tamén podemos decir que é algo tremendamente serio para os seres humanos, algo que nos preocupa, algo do que en principio depende da nosa saúde, pero tamén depende da nosa imaxe, ese culto do corpo que tan está metido nestes días, nestes tempos, pois todo eso de alguma maneira depende da alimentación. Por lo tanto, é algo que ten moitísimo interese, que todos os seres humanos de alguma maneira estamos necesitados de saber e de entender e de valorar a alimentación, e que a resposta que temos nos medios moitas veces é unha resposta que non responde exactamente á realidade, que crea falsas imaxes, que crea falsos mitos, que xenera expectativas que ás veces non teñen unha base científica, e polo tanto pensamos que isto é algo moi importante, que é algo que necesitábamos clarexar, e por esa razón foi polo que pensamos que podía ser a última conferencia deste ciclo. Para elo, temos unha persoa que xa ten moita experiencia neste terreo, Rosaura Leis Trabazo, Rosaura Leis Trabazo, que é profesora da Universidade de Santiago, da área de pediatría, está especializada, polo tanto, sobre todo na alimentación infantil, é investigadora principal do grupo de investigación nutricional pediátrica, pero que ten un afán de vulgarización e, polo tanto, o seu campo é máis amplo que a propia alimentación infantil. De alguma maneira, toda a alimentación é un tema de preocupación para ela. E, polo tanto, diante desta problemática, diante destes, vamos a chamarlle, falsas verdades ou mitos que podemos moitas veces atopar, ten tamén a súa pequena ou gran solución na dieta atlántica. Esa dieta que de alguma maneira está metida tamén na nosa propia cultura do noroeste e que de algún xeito pode dar unha resposta unitaria, non pormenorizada, non de especialistas, pero sí global, sobre o que debería ser unha alimentación seria, unha alimentación con futuro. Ben, Rosaura, pois non vou entrar moito no seu currículum porque é unha persoa que ten 30 proxectos de investigación, dirixiu 15 tesis, participou en 60 libros internacionais, cento e pico de tipo estatal, pois máis de 500 artigos de diversa índole. Por lo tanto, é unha persona, aparte de coñecida na nosa de Santiago, é unha persoa que domina e conhece con moito detalle toda esta temática. Creo que, por lo tanto, é unha persona idónea para desenvolver esta temática. En consecuencia, deixámoslle a Rosaura que nos fale dos falsos mitos en alimentación, la dieta atlántica, un seguro de saúde. Así me valía, gracias. Bueno, buenas tardes. Yo primero agradecer al Ateneo la oportunidad de estar hoy aquí para hablar, yo no sé si de falsos mitos, sino de certezas y falsos mitos. Y yo quería empezar con... A ver si empiezo mal, ¿eh? Yo quería empezar con esta foto de por qué una pediatra puede estar aquí hablando de nutrición. Y una pediatra va a hablar de nutrición, no solamente de nutrición pediátrica, porque mi maestro, el profesor Tojo, empezó a hablar ya de la pediatría, la geriatría. Él era patrono de honor de la Fundación Dieta Atlántica de la Universidad de Santiago y yo pues continúo hoy siendo pues directora científica de la Fundación. ¿Cuáles son las certezas en la situación actual de la alimentación? Bueno, lo que sí sabemos es que la alimentación está en la base de la enfermedad. Y tanto
en los países en vías de desarrollo, en los países subdesarrollados, en donde lo que tenemos es la desnutrición, lo que tenemos es un plato vacío de alimentos y un niño llorando que dice, mamá, tengo hambre, y frente a este tenemos un niño con un plato relleno, pleno de alimentos, que dice, mamá, no tengo hambre. Y que eso es la causa de las principales enfermedades y causas de mortalidad en el mundo actual. Recientemente, por primera vez en la historia, las enfermedades no transmisibles, la obesidad, supera a la desnutrición en el mundo. ¿Cuál es la situación actual en España? Según el informe del Ministerio, la Encuesta Nacional de Salud de 2017, las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte, tanto en mujeres como en varones. Y además, todos aquellos indicadores o factores de riesgo cardiovascular, como es la diabetes, la hipertensión o la hipercolesterolemia, vemos que van en aumento su prevalencia en los últimos años. La obesidad es en la edad pediátrica el trastorno nutricional y metabólico más frecuente, de tal manera que en el momento actual uno de cada tres niños en el mundo tienen obesidad. Y existe un gradiente en Europa norte-sur de la prevalencia de obesidad. Los países del sur de Europa, España, Italia, Grecia, Portugal, tienen una prevalencia más alta que los países del norte de Europa. ¿Por qué creemos que es tan importante el sobrepeso y la obesidad en la edad pediátrica? Por dos motivos. Primero, porque un niño obeso tiene un importante riesgo de convertirse en un adulto obeso. Ese riesgo aumenta a medida que la obesidad se presenta a edades más tardías, pero ya en un niño de 3 a 5 años el riesgo de convertirse en un adulto obeso es del 60 al 70%. Y por otro lado, porque la obesidad en la edad pediátrica se liga ya a muchas comorbilidades que son hoy causa de enfermedad y muerte en el mundo occidental. Por otra parte, ¿qué pasa con el índice de masa corporal? Como sabéis ya muchos de vosotros, el índice de masa corporal es una medida antropométrica, un índice que se calcula entre el peso en kilos dividido por la talla en metros al cuadrado, y es una medida indirecta de adiposidad, es una medida indirecta de grasa corporal. ¿Qué es lo que es la obesidad? La obesidad no es un aumento de peso, la obesidad es un aumento de grasa corporal. Y lo que vemos es que el 90% de los niños obesos a los 3 años tuvieron exceso de peso después en la adolescencia, y que la mayoría de los adolescentes que tienen normo peso tuvieron peso normal durante la infancia. Y esto se extrae de los datos de un estudio en más de 51 niños en Alemania. Por otro lado, un factor importante es en qué momento se produce la aceleración del índice de masa corporal, en qué momento se produce el aumento del depósito de grasa. Y esta aceleración es máxima entre los 2 y 5 años. Esta es otra certeza que nos va a ayudar a establecer las estrategias de intervención para prevenir la actual lacra. La edad de 3 a 5 años es una edad de especial riesgo y es una edad de intervención. Bueno, pues ¿qué ocurre con la prevalencia? Pues casi uno de cada dos niños tienen exceso de peso en nuestro país, según el estudio Aladino de 2015. Es cierto, el estudio Aladino, que es un estudio del Ministerio, se realizó en el año 2011, otro en el año 2013 y otro en el año 2015. En el año 2013 estábamos encantados porque los datos del Ministerio parecía que por primera vez se frenaba el aumento de la prevalencia de sobrepeso y de obesidad en la edad pediátrica. No sabemos si esto realmente es así, porque estos datos se obtienen a partir de las mediciones voluntarias en los colegios, y lo que sí tenemos es que la obesidad está estigmatizada y, por tanto, la participación de los niños con sobrepeso y obesidad voluntariamente en las mediciones ha disminuido. En cualquier caso, sí que vemos unos niveles de obesidad muy elevados y sobre todo que afecta a las sociedades, afecta a las clases menos acomodadas. Es la principal discriminación social en el mundo actual. El sobrepeso y la obesidad afecta al nivel socioeconómico y cultural más bajo. ¿Qué pasó con la alimentación en Galicia? Pues cuando vemos los datos en cuanto a aporte de macronutrientes al valor calórico total de la dieta, vemos que en el año 64, en donde éramos pues un país todavía en vías de desarrollo,
las calorías eran mucho más altas, la ingesta calórica era mucho más alta que en el 2007, y el aporte de hidratos de carbono suponía casi el 60% del valor calórico total de la dieta, las grasas alrededor del 28% y las proteínas un 12%. A medida que avanzamos y que nos vamos convirtiendo en un país con mayor poder económico, la ingesta calórica disminuye. La ingesta de hidratos de carbono, el aporte de hidratos de carbono a la dieta disminuye, los lípidos aumentan y las proteínas aumentan. Como estamos hablando de repartir la tarta del valor calórico entre los tres macronutrientes, lógicamente, al disminuir uno de ellos, como es los hidratos de carbono, aumentan las grasas y aumentan las proteínas. ¿Qué pasó en Galicia? Pues en Galicia, como podéis ver, cuando comparamos niñas de 10 años como media entre el año 79 y el 2001, vemos un aumento de peso de alrededor de 7 kilos. En 25 años, en 30 años, el aumento del peso es de 7 kilos. Es cierto que ha aumentado la talla alrededor de 5 centímetros, pero aumentó mucho más el peso que la talla, de tal manera que el índice de masa corporal, ese indicador indirecto de adiposidad y de obesidad, aumentó alrededor de 2 puntos. Por cada punto que aumenta el índice de masa corporal, aumenta mucho todas las comorbilidades asociadas. Y otro dato de interés es que, así como la media aumenta alrededor de 7 kilos o de 2 puntos el índice de masa corporal, la media más dos desviaciones estándar aumenta alrededor de 12-11 kilos y el índice de masa corporal alrededor de 4 puntos. ¿Qué significa esto? Pues podemos ver en esta curva de percentiles, los percentiles en el año 79, en el 91, en el 2001 y en el 2005, todos los percentiles desde el 1 hasta el 99 aumentaron a lo largo del tiempo, pero sobre todo a partir del percentil 75, los percentiles altos, este aumento es mucho mayor, divergen mucho más las líneas. Por tanto, no solamente tenemos más obesidad, sino que nuestros obesos tienen más adiposidad. ¿Y por qué es importante este aumento de grasa corporal? Pues es importante porque el tejido adiposo es un órgano metabólicamente activo. El tejido adiposo no es solamente un acúmulo de grasa, sino que es generador de multitud de sustancias que están en conexión con el sistema nervioso central inmunológico y que va a marcar las reacciones adecuadas del organismo en función de señales de corto alcance o de largo alcance. ¿Por qué se produce este aumento de la adiposidad? Pues según la teoría de los genes ahorradores, porque nosotros estamos condicionados genéticamente a favorecer el depósito de grasa. Para poder sobrevivir a lo largo de la evolución a épocas, a temporadas largas de hambruna, aquellos que tenían más facilidad para depositar grasa, que les servía de almacén de energía, somos los herederos de estos, pero vivimos en un mundo generador de obesidad. Vivimos en un mundo en donde no necesitamos gastar energía, en donde tenemos aporte suficiente de alimentos, en donde los alimentos son altamente calóricos y sobre todo no gastamos. Y por tanto, después de 1 millón de años que hemos llegado a ser un hombre con un depósito de grasa adecuado, pasamos a un hombre con un importante depósito de grasa. ¿Y qué pasa con los alimentos de nuestros niños? Pues por primera vez comemos sin hambre y bebemos sin sed. Aumentamos las comidas que realizamos fuera del hogar, cada vez a edades más tempranas. Los niños comen ya en la guardería, en el colegio, en el comedor escolar, en la mejor de las situaciones, en la mayoría de los casos, incluso en la cafetería próxima al colegio. Se saltan comidas, especialmente el desayuno, que es una comida principal. Se come delante de la televisión. No se come en familia, no transmitimos los estilos de vida tradicionales. No respetamos los horarios. Estudios recientes ponen en evidencia la importancia del horario para el depósito de energía. El comer después de las 6 de la tarde alimentos ricos en azúcares, por ejemplo, aumenta la adiposidad y aumenta el riesgo de obesidad, según los últimos estudios de la profesora Marta Garaulet y Ordovás.
El aumento de consumo de alimentos de baja densidad nutricional, pero muy ricos en energía. Aumento de consumo de bebidas azucaradas. Disponibilidad de dinero por parte del menor para comprar, consumir cualquier alimento en cualquier forma. Máquinas expendedoras en lugares a donde el menor acude a clase, donde el menor acude a practicar actividad física. Todo esto hace que el aumento de energía y sobre todo el aumento de alimentos de bajo contenido nutricional se ha elevado y sobre todo un bajo coste económico para convertirse en obeso. Los alimentos, como vamos a ver, que recomendamos dentro de la alimentación saludable son los que más elevaron su coste en los últimos años. ¿Qué pasa en Galicia? Pues datos de una tesis doctoral realizada en nuestro departamento de la doctora Vázquez Covela. Lo que hacía era establecer patrones alimentarios. Y para establecer los patrones alimentarios consideraban tres grupos. Aquellos que aconsejamos se consuman a diario, que son los lácteos, las frutas y las verduras, los cereales y el aceite de oliva. Aquellos que aconsejamos se consuman semanalmente, las carnes, los huevos, el pescado, las legumbres. Y los de consumo esporádico, como son los snacks, los azúcares, embutidos, alimentos procesados. Cuando establecemos los clústeres en función de patrones alimentarios, vemos que ningún niño cumplía todas las recomendaciones de consumo. Un tercio de los niños se alejaban tanto del consumo de alimentos a diario, como semanal, como esporádico. Un tercio de los niños cumplían las recomendaciones a diario, no cumplían las de los alimentos de consumo semanal y cumplían las de esporádico. Y otro tercio de los niños cumplían las recomendaciones de los alimentos de consumo diario semanal y no el esporádico. El patrón que se correlacionaba más con un perfil metabólico saludable era aquel que cumplía a diario y esporádicamente, frente incluso al que cumplía a diario y semanal y no lo de los alimentos esporádicos, lo cual nos indica la importancia de los alimentos de consumo esporádico en el riesgo metabólico y en la adiposidad. El otro punto más importante es que hoy no podemos hablar de alimentación si no hablamos de actividad física, y cuando vemos el número de niños que acuden al colegio en transporte, que es una manera de medir la actividad física diaria, pues en un estudio realizado en nuestra ciudad, el 62% de los niños acudían en transporte escolar y prácticamente el 85% vivían a menos de 20 minutos caminando al colegio. Esto guarda relación con la actividad física a lo largo del día, de tal manera que cuando medimos por acelerómetro la actividad física que realiza a lo largo del día un niño que empieza su jornada caminando frente a un niño que empieza su jornada en vehículo, vemos que a lo largo del día aquellos que empezaron la jornada yendo en transporte escolar tienen menor actividad física a lo largo de todo el día. Otro punto importante son las pantallas. Esta foto es una foto, pues yo creo que ya del siglo pasado, porque como veis, esta pantalla es una televisión, este vídeo ya no existe. Pero sobre todo en esta fotografía yo destacaría, además de estos alimentos ricos en calorías, destacaría un niño que presenta obesidad y un niño que está solo. Este es el otro punto importante en la formación o en el aumento de la adiposidad. Los niños están solos, los niños no tienen otros niños próximos para jugar, los niños no están con su familia en casa y están delante de las pantallas. Esta foto que voy a poner ahora, bueno, la salte. Esta foto que voy a poner ahora es un dibujo del doctor Iglesias Díez, un pediatra, compañero nuestro, para el libro del estudio Galindo ya para el 2004, vuelve a estar muy anticuada, pretendía ser ya moderna en aquel momento porque había además de la pantalla un ordenador, un teléfono móvil, una maquinita, cada día, ahora por Navidades, pues saldrán 20.000 métodos de ocio, de juego, unidos a la inactividad y al sedentarismo. Y estos son los resultados del estudio PASOS de la Fundación Gasol del año 2009 con respecto a la actividad física y el uso de las pantallas. Como podéis ver, desde tercero de primaria a cuarto de ESO, aumenta significativamente el uso de pantallas durante el fin de semana y durante la semana, mientras que
La actividad física se reduce de una manera muy significativa desde tercero de primaria a cuarto de ESO, de tal manera que el 70% de los niños no cumplen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de usar menos de 120 minutos al día las pantallas durante el fin de semana, pero uno de cada dos no lo cumplen tampoco durante la semana. De tal manera que si los niños dedican más de 2 horas a las pantallas, si los niños están durante su jornada escolar y si los niños duermen lo que necesitan dormir a lo largo del día, no sé cuándo tienen tiempo para estar con su familia o estar alrededor de una mesa compartiendo los patrones alimentarios. El otro dato importante de esta tesis es que demostrábamos cómo el patrón alimentario guardaba relación también con el tiempo de pantallas, de tal manera que cuando el niño veía más de 2 horas la televisión, era aquellos niños que presentaban el patrón 1, aquel que se alejaba de cumplir las recomendaciones a diario y semanal y esporádico. Y además, si comían delante de la televisión, también eran el porcentaje mayor que se situaba dentro de este patrón. De alguna manera, otros estudios ponen en evidencia cómo aquellos alimentos que se anuncian por las pantallas son los que consumimos más, no solamente cuando estamos delante de las pantallas, sino que modifican nuestro patrón alimentario a lo largo del día. Esto solamente porque cuando uno ve a una persona con un incremento importante de su adiposidad, pensamos, bueno, pues que debe estar comiendo una barbaridad, no se mueve nada, está todo el día metido en la cama. Y esto solamente para explicar que solamente un 1% del error en el balance entre lo que ingerimos y lo que gastamos puede conducir a una obesidad mórbida. De tal manera que nosotros necesitamos unas 7.700 kilocalorías para aumentar un kilo de peso. Si nosotros al día nos pasamos en 150 kilocalorías, que es un refresco, o que son 2 manzanas, esto representa aproximadamente 6 o 7 kilos al año. Y esto en 10 años son 60 kilos. Por tanto, una persona que en el 2019 está en 60 kilos, aumentando 150 kilocalorías con respecto a lo que gasta todos los días, pues estaría dentro de 10 años pues con 60 kilos más, en 120. El otro dato que sí sabemos es que la adiposidad, la grasa corporal, es un órgano metabólicamente activo, pero no toda la grasa corporal es igual. Dependiendo de la localización de la grasa corporal, las complicaciones, el riesgo metabólico es distinto, de tal manera que, como veis, la obesidad ginoide, la obesidad de la mujer, que tenemos un mayor depósito a nivel glúteo y glúteo femoral, las comorbilidades más asociadas pues es la litiasis, los cálculos biliares o la tromboflebitis, mientras que la obesidad androide está en forma de manzana con acumulación a nivel abdominal. Las principales comorbilidades es la hiperinsulina, la intolerancia oral a la glucosa, la hipertrigliceridemia o la hipertensión. Es cierto que esto es así en edad fértil, pero en el momento en que la mujer alcanzamos la menopausia, dejan de protegernos las hormonas femeninas e igualamos el riesgo metabólico a los varones. Y esto no es más que todas las comorbilidades de la adiposidad y de la obesidad ya desde la edad pediátrica. Los niños con obesidad tienen alteraciones de los lípidos, tienen tensión arterial alta, tienen inflamación crónica, tienen disfunción endotelial, tienen hipertrofia ventricular izquierda, tienen resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, y empieza a haber datos de diabetes tipo 2 que no los podíamos pensar en la edad pediátrica con una diabetes tipo 2, salvo ligado a la adiposidad, pubertades precoces, tienen alteraciones musculoesqueléticas, enfermedad de Bloom, epifisiolis de la cabeza femoral, cálculos biliares, esteatosis hepática no alcohólica, depósito de grasa en el hígado ya desde estas edades, apneas del sueño, aquellos niños que tienen asma pues tienen crisis asmáticas más graves y de mayor duración y con más frecuencia. Pero yo destacaría
dos complicaciones. Una, la psicosocial, estamos hablando de la edad pediátrica, que es un organismo en crecimiento y desarrollo físico, psíquico y emocional, y los niños con obesidad tienen baja autoestima, tienen más fracaso escolar, tienen más ideación y tentativa de suicidio, tienen más abuso de drogas. Y el nutricional, los niños con obesidad están malnutridos. Están malnutridos porque tienen un exceso de grasa corporal y están malnutridos porque tienen importantes déficits nutricionales, muchos ligados a malas dietas, como es el déficit de calcio o el déficit de hierro, y otros ligados a la propia grasa corporal, como es el déficit de vitamina D, la hipovitaminosis D, porque la vitamina D es secuestrada, como sabéis, es una vitamina liposoluble, es secuestrada por la grasa corporal y no permite que sea utilizada. La hipovitaminosis D es la nueva pandemia mundial. Por primera vez en la historia se habla de cifras elevadas de hipovitaminosis D en países en el Caribe, y aparece ya el síndrome metabólico. ¿Dónde tengo que dirigir esto? Con respecto a la vitamina D, quería hacer hincapié en dos datos. Galicia, como sabéis, es una población de riesgo de déficit de vitamina D. La vitamina D es mucha más que una vitamina. La vitamina D es una hormona con efectos pleiotrópicos, con receptores en todas las células del organismo. Y las causas principales de déficit de vitamina D, una es la latitud. Galicia, situada a 43 grados de latitud norte, por las escasas horas solares y por la angulación de los rayos, se produce poca vitamina D a nivel de la piel. La melanina, la piel oscura, supone un mayor riesgo de déficit de vitamina D, pero también las cremas solares. Si hay algún dermatólogo en la sala, pues y me dirá algo. Evidentemente tenemos que protegernos del riesgo de cáncer de piel, pero no podemos olvidarnos que las cremas solares suponen también una menor síntesis de vitamina D, y por tanto la irradiación sobre pequeñas zonas en horas de no mucha intensidad favorecería estos niveles. Pero otras medicaciones, como es el caso del uso de los glucocorticoides o de las medicaciones anticomiciales, síndromes malabsortivos, como las enfermedades inflamatorias, como el Crohn o la enfermedad celíaca, la obesidad. Y esto tiene como consecuencias, tradicionalmente sabemos que la vitamina D tenía un efecto importante sobre la mineralización ósea, y conocíamos el raquitismo, la osteoporosis, la osteomalacia. Hoy sabemos que son muchas las enfermedades asociadas con el déficit de vitamina D. Tenemos importantes grupos de investigación en nuestra universidad trabajando en vitamina D y cáncer, tanto cáncer de mama como cáncer de colon o cáncer de próstata, alteraciones y riesgos de infecciones, sobre todo infecciones respiratorias, riesgo de síndrome metabólico, enfermedades autoinmunes como la propia diabetes o la enfermedad de Crohn y la tuberculosis. Yo cuando veía este cuadro y hablaba y veía la tuberculosis, pensaba cuántas cosas hacíamos a veces sin saber por qué, solamente veíamos los efectos. Cuando la epidemia de la tuberculosis, los tuberculosos se iban a zonas de reposo, a zonas de aire puro y a zonas de sol, ¿no? La vitamina D parece que tiene un importante papel en este sentido. La hipovitaminosis D, la nueva gran pandemia. Y también sabemos que no todos los obesos están enfermos, o no todos los obesos tienen riesgo metabólico. Existen delgados metabólicamente saludables y obesos metabólicamente saludables, y obesos metabólicamente a riesgo y delgados metabólicamente a riesgo. Y lo que va a igualar al delgado del obeso metabólicamente a riesgo no es su índice de masa corporal. Evidentemente, si es delgado tiene bajo índice de masa corporal, lo que le va a aumentar es la grasa visceral. Los delgados que están metabólicamente a riesgo no tienen mucha adiposidad, pero su adiposidad está situada a nivel central, y eso supone que tiene una sensibilidad a la insulina baja, lipoproteínas como el HDL bajo, triglicéridos altos o depósito de grasa en el hígado.
Este sería el delgado a riesgo, es el delgado que no tiene gran cantidad de adiposidad, pero que probablemente ligada a poca actividad física aumenta su depósito a nivel abdominal. ¿Qué más certezas tenemos? ¿Qué más certezas tenemos? Pues sabemos que los primeros años de vida son fundamentales para disminuir el riesgo metabólico en la edad adulta. De tal manera que los 1000 primeros días de vida, que incluyen los 270 días de embarazo, los 365 del primer año y los 365 del segundo año, van a marcar de qué vamos a enfermar y de que vamos a morir en edades posteriores. Y que, por tanto, los cambios que llevan a la obesidad y a las enfermedades metabólicas en la edad adulta tienen, en su mayoría, su origen en estos periodos críticos de crecimiento y desarrollo: el embarazo, la infancia, la niñez y la adolescencia. De tal manera que cuando nosotros actuamos en los primeros momentos de la vida, el impacto de la intervención es muy grande, mientras que cuando actuamos en edades medias de la vida, el impacto de la intervención, como podéis ver aquí, es mucho menor. El otro dato es qué papel juega la genética en todo esto. La genética juega un importante papel, pero su influencia es limitada. Tan limitada como que estamos hablando prácticamente de un 20%. El resto son factores ambientales, o cómo los factores ambientales, la epigenética, cómo los factores ambientales pueden modificar la expresión de nuestros genes. No solamente es importante la alimentación de la mujer en el embarazo, sino que es importante ya la alimentación de la mujer en edad fértil. El estado nutricional de la madre va a condicionar la fertilidad, el desarrollo placentario, embrionario, el nacimiento y la salud infantil. De tal manera que una madre con sobrepeso y obesidad aumenta el riesgo de obesidad en su hijo, de hipertensión y de diabetes. Que la diabetes gestacional, sobre todo en el segundo y el tercer trimestre, puede conducir a un peor control glucémico, de hipertensión y un aumento de masa grasa en los niños, en sus hijos cuando son escolares. Que una sobrenutrición materna puede aumentar la resistencia a la insulina y un rápido crecimiento fetal. Que la desnutrición puede conducir a un bajo peso y un crecimiento intrauterino retardado, que hoy sabemos condiciona un mayor riesgo de adiposidad y de obesidad en edades posteriores, sobre todo cuando estos niños ganan peso muy rápidamente en los primeros meses. Que niveles bajos de ácidos grasos omega 3 poliinsaturados de cadena muy larga en la sangre de la madre van a condicionar bajo peso y prematuridad, y por tanto mayor riesgo de alteración de la microbiota intestinal, que luego en el coloquio pues podemos hablar un poco, y de riesgo de enfermedades no transmisibles. Que niveles bajos de ácido fólico produce un mayor riesgo de defectos de tubo neural, déficit de yodo, un mayor riesgo de deficiencia en desarrollo del sistema nervioso central del feto, y un déficit de omega 3, un menor cociente del niño incluso a los 4 años. El otro papel, por tanto, en el Día Nacional de la Nutrición, de la FESNAD, de la Asociación de las Fundaciones Españolas de la Nutrición, en el 2015 se dedicó precisamente a la alimentación de la embarazada y de la lactancia, en este concepto de la protección del niño a corto, medio y largo plazo. Y en la campaña de Hillary Clinton pues también hablaba de los 1000 días y decía que era la medida más coste efectiva para mejorar la salud y la calidad de vida y de luchar contra la pobreza, era el alimentar adecuadamente a las mujeres. Por tanto, la prevención de la enfermedad cardiovascular tenemos que empezarla en las primeras etapas de la vida, tenemos que empezarla en la mujer y el varón en edad fértil, tenemos que empezarla en la mujer gestante, en la mujer en la alimentación el primer año de vida, promocionando la lactancia materna con una adecuada introducción de la alimentación complementaria y con una adecuada alimentación en el segundo año de vida. Con respecto a la alimentación en el primer año de vida, recordar que los primeros 6 meses de vida son un periodo de lactancia exclusiva que va a condicionar no solamente un mejor desarrollo de este niño, sino va a dejar una impronta metabólica para su salud a largo plazo.
El periodo de introducción de la alimentación complementaria es desde el cuarto o sexto mes, mejor a partir del sexto mes, pero también me gustaría destacar aquí como un falso mito el que podemos continuar con una lactancia prolongada sin introducir alimentación complementaria. La alimentación complementaria debemos introducirla a partir del sexto mes. Y el motivo por el que debemos introducirla es un motivo nutricional. La leche se hace insuficiente a partir del sexto mes como único alimento y necesitamos del aporte de otros alimentos sólidos y líquidos para aportar todos los nutrientes. En el caso de la lactancia exclusiva, la leche de mujer es el patrón de oro en la alimentación de lactante, es el primer alimento funcional, tiene probióticos, tiene factor bífidos, tiene gérmenes vivos, tiene prebióticos, que son lo que llamamos oligosacáridos y por tanto van a favorecer la implantación de una microbiota más saludable. La duración de la lactancia materna se asocia inversamente al riesgo de obesidad en la adolescencia y por cada mes de lactancia materna disminuía en un 4% el riesgo de obesidad en este periodo. Los niños alimentados con lactancia materna no solamente tienen menos riesgo de obesidad, sino que también se asocia con concentraciones más bajas de colesterol en la edad adulta. Y aquí también quiero destacar que la leche de mujer tiene mucho colesterol. Por tanto, el colesterol, que parece el gran enemigo en momentos críticos de la vida, como es este primer año, es un nutriente fundamental porque hace falta para la formación de las membranas celulares y parece que también para marcar la impronta metabólica a nivel hepático para edades posteriores. Por tanto, el reducir el contenido de colesterol en las fórmulas adaptadas, en las fórmulas infantiles, cuando intentamos semejarlas a la leche de mujer por debajo de los niveles de la leche de mujer, debería ser tratado con precaución, según la Academia Americana de Pediatría. Además, vemos también que los niños alimentados con leche de mujer, en más de 2.000 niños de Estonia y Dinamarca, se ve cómo disminuye significativamente la tensión arterial en función de la duración de la lactancia materna. Y este efecto es similar al de la restricción de sal o de la actividad física en la edad adulta. Bueno, os decía antes que la alimentación complementaria, el principal motivo de introducirlo es nutricional, que la leche no exclusiva no satisface las necesidades del nutriente. Además, el lactante en ese momento, a los 6 meses, está preparado madurativamente para empezar con otros alimentos, favorece la progresión de la succión a la masticación, diversifica sabores y texturas y se debe, insisto, iniciar alrededor de 6 meses del sexto mes. No hace tanto que acabamos de ver en la prensa cómo había fallecido un lactante por una lactancia prolongada con una alimentación vegana, que, como vamos a ver, no es tan importante qué tipo de alimentos introducimos. Esto es otro de los falsos mitos. No tenemos que empezar con un alimento o con otro alimento. Lo único importante es dejar un periodo de 7 a 10 días entre alimento y alimento para poder identificar si hay alguna reacción adversa. Y de alguna manera van a ser las tradiciones culinarias y gastronómicas de la zona las que van a marcar con qué alimento debemos empezar. Cuando decíamos aquello de dejar los alimentos más alergénicos hacia el final del último año, parece que ya no estamos tan de acuerdo con ese concepto, porque a través de la introducción de pequeñas cantidades de alimentos alergénicos en este primer periodo podríamos estar facilitando la tolerancia oral. Por tanto, algún mito, alguna certeza y alguna duda, y probablemente todavía muchas cosas por delante, ¿no? El introducir precozmente la alimentación complementaria, el hacerlo antes del sexto mes, también supone un riesgo de obesidad. ¿Por qué? Porque en realidad al sexto mes lo que más marca la diferencia de la ingesta entre un lactante y otro es que haya introducido o no la alimentación complementaria. La ingesta de 50 mililitros más de leche o menos no es lo que va a marcar la diferencia en el aporte energético. Lo marca suficiente solamente o fundamentalmente aquellos alimentos distintos de la leche que damos. Y es curioso, cuando nosotros introducimos tempranamente los sólidos,
si estamos con lactancia materna no hay diferencias. Esas diferencias se establecen si los introducimos tempranamente y estamos con biberón. Por tanto, una vez más, un dato más que se asocia en la protección de la lactancia materna o lo que puede suponer la protección de la lactancia materna frente a la adiposidad. Y ya llegamos al primer año de vida, el niño tiene que empezar en su periodo adulto modificado y se tiene que incorporar a la mesa familiar. Y este es un periodo de especial riesgo nutricional. Es un periodo de especial riesgo nutricional en los últimos años porque la familia no está haciendo una alimentación saludable. Y pasamos de ir corriendo a la compra a buscar la verdura porque tengo que preparar el potito de verduras al niño, a que la verdura que toma el niño es la verdura amarilla que le llaman patata frita. Y esa es la verdura que se consume, salvo que le hagamos un plato especial. Y el niño tiene que, como decimos, incorporarse a la mesa familiar, pero a una mesa familiar saludable. Y de hecho, el estudio Alsalma, que es un estudio español en niños de 1 a 3 años, demuestra que hay determinadas deficiencias alimentarias. Por ejemplo, más del 50% de los niños de 1 a 3 años no consumen 2 raciones de pescado a la semana. Las recomendaciones de la pirámide nutricional es al menos 3, entre 3 y 4, no consumen 2. Vitamina D, esto es un poquito de trampa, el 90% no cubre la ingesta recomendada de vitamina D. Es muy difícil conseguir con la alimentación cubrir los requerimientos o las recomendaciones de vitamina D, salvo que tomemos alimentos suplementados. La mayor parte de la vitamina D se forma a nivel de la piel. Si estamos como este invierno, que desde septiembre solo vemos lluvia, tenemos que ir pensando en suplementar, o bien con alimentos suplementados o tomando vitamina D. El hierro, el 21% de los niños, 1 de cada 3, no cubre la ingesta recomendada de hierro. Y sin embargo, las proteínas, el 92% de los niños tomaban un consumo excesivo de proteínas, sobre todo proteínas de origen animal. Bueno, ¿y cómo tienen que alimentarse nuestros niños? Pues los modelos culturales paternos influyen determinantemente en los hábitos alimentarios de los hijos. Por tanto, cuando en este estudio, que ya es del 2006, pero que a mí me gusta ponerlo porque ¿cuáles son los estilos de conducta de los padres y el riesgo de obesidad de los hijos? Pues si los padres son muy autoritarios, todos lo vemos entre nosotros y en las consultas, en mi casa solo se come sano, en mi casa todo se come cocido, en mi casa no entra bollería, en mi casa, pues el riesgo de obesidad del hijo es casi de 5 veces más. Cuando los padres son permisivos, pobre doctora, ¿cómo le voy a quitar eso? Es que con lo que le gusta y no voy a poder comprarme la bollería, pues casi 3 veces más riesgo de convertirse en obeso. Si somos negligentes, llego agotado, yo no estoy para pelearme ahora, que si come esto, si come lo otro, pues casi 3 veces. Es la autoridad responsable la que no supone riesgo. Y eso dice que es respetar las opiniones al inicio, pero mantener los límites claros. Yo como madre me gustaría saber cómo se hace eso. Y lo único que se me ocurre es que se hace con el ejemplo, se hace compartiendo hábitos, se hace convirtiendo la alimentación saludable o el estilo de vida saludable en algo que compartimos en familia, el ir a caminar en familia, el hacer deporte en familia y el comer la patata frita cuando tenemos que comerla y el pulpo con cachelos cuando tenemos que comerlo. En cualquier caso, sí que sabemos que los hábitos de vida no saludables de la familia y la no adherencia al consejo nutricional del pediatra en el momento de incorporación del niño a la mesa familiar suponen un importante riesgo nutricional. Hasta el año de vida va a misa, lo que dice nuestro pediatra. ¿Cuándo le cambio? ¿Cuándo le meto el cereal? ¿Cuándo le doy la fruta? En el momento que se sienta a la mesa familiar, se acabó, ¿no? Los pediatras tenemos que recuperar el consejo nutricional a lo largo de toda la infancia y yo diría adolescencia, ¿no? Bueno, pues errores, certezas y riesgo nutricional. Y yo empezaba con esto, dietas restrictivas y cambio de patrón alimentario. En los últimos tiempos, cuando queremos hablar de salud, vamos a las redes sociales.
cuando queremos hablar de alimentación o de nutrición, vamos a las redes sociales y no siempre lo que encontramos en las redes sociales se ajusta a la evidencia científica. Están aumentando las dietas restrictivas, las dietas en las que eliminamos algún alimento porque somos alérgicos, porque somos intolerantes, y el problema no es que eliminemos ese alimento, es que cambiando un alimento estamos variando nuestro patrón alimentario. De tal manera que yo no quería acabar esta charla sin mencionar la dieta vegetariana y el riesgo nutricional, porque tanto una dieta vegetariana como una dieta omnívora puede ser saludable o no serlo. Depende de cómo planifiquemos esa dieta. Pero la dieta vegetariana estricta tiene riesgos de importantes déficits nutricionales, tanto energéticos como de minerales, de vitaminas y sobre todo de vitamina B12. La lacto-vegetariana puede suponer una disminución de la ingesta de hierro y la lacto-ovo-vegetariana un menor aporte de energía. En cualquier caso, las sociedades científicas no recomiendan en lactantes y en niños pequeños el consumo de dietas vegetarianas por la dificultad que supone una buena planificación. ¿Y qué es una reacción adversa a un alimento? Pues una reacción adversa al alimento es cualquier respuesta clínica anormal a la ingesta, al contacto o a la inhalación de un alimento o de un aditivo alimentario. Y esta respuesta clínica anormal puede ser de dos tipos: tóxica por características del alimento o no tóxica. Cuando es no tóxica, no es por características del alimento, es por características del individuo. Y esto puede ser de dos tipos: hipersensibilidad, alergia o intolerancia. Es importante que entendamos este concepto. Cuando es de hipersensibilidad o alergia, puede ser mediada por IgE, son las reacciones graves, que puede llevar incluso un shock anafilático, que puede conducir a la muerte, no mediadas por IgEs, que bueno, muchas de ellas ligadas pues la enteropatía a las proteínas de leche de vaca, sintomatologías como vómitos, diarrea, mixtas, y las reacciones de intolerancia es una reacción no alérgica, no hay un mecanismo inmunológico demostrado. Y en el caso, por ejemplo, de otro alimento que estamos retirando de nuestro consumo habitual, como es la leche, los productos lácteos, por una mala absorción, en algunos casos hablan de una alergia a la lactosa, sería una intolerancia a la lactosa por la falta de la enzima lactasa que empezamos a perder a partir de los 3-5 años de vida en nuestra población, y que a partir de un determinado momento podemos empezar a tener sintomatología por esta falta de la enzima. En cualquier caso, la percepción individual no es un buen diagnóstico. Si nosotros sospechamos que un alimento, que un ingrediente o que un aditivo alimentario está produciéndonos síntomas, debemos acudir al médico. Debemos ser diagnosticados y debemos ser aconsejados de si tenemos que eliminar ese alimento, ese aditivo, cómo suplirlo para seguir con una dieta variada y diversificada. Yo traigo esto aquí de los lácteos porque los lácteos forman parte de la base de la pirámide. Hasta hace poco a las leches, a las bebidas vegetales le llamábamos leches vegetales. Tuvo que ser la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria la que prohibiera el empleo de leche para hablar de bebidas vegetales, precisamente para no confundir. ¿Esto significa que las bebidas vegetales son malas? No. Esto significa que las bebidas vegetales no son leche, igual que la leche no es una bebida vegetal. Por tanto, cuando tomamos leche estamos tomando una serie de nutrientes que no tomamos cuando tomamos la bebida vegetal. Y cuando tomamos la bebida vegetal tenemos un aporte de flavonoides y de componentes funcionales que no los tomamos cuando tomamos la leche. Por tanto, ser conscientes, lo que tenemos que saber es lo que estamos comiendo y estar y planificar nuestra dieta de acuerdo a esto. Terminando ya dos palabras con ante estas certezas o ante estas dudas, ¿qué pasa con la dieta atlántica? ¿Qué es la dieta atlántica? Pues la dieta atlántica tradicional es la dieta, yo diría,
que se consume a orillas del Atlántico, con diferencia entre los distintos países, y yo hablaría de, en realidad, la dieta atlántica del sur de Europa, que sería la de el norte de Portugal y Galicia, ¿no? La gastronomía gallega es el resultado de acontecimientos que se inician con la cultura castrense, el Imperio Romano, el Camino de Santiago, los monasterios, la nobleza, los castillos y los patos, el descubrimiento de América con el aporte de alimentos y gran número de alimentos y la inmigración gallega a América. Y la lareira, la cocina, era el centro neurálgico de la vida familiar. Se está perdiendo nuestra dieta atlántica, se están perdiendo las dietas saludables, se está perdiendo la adhesión a nuestras dietas tradicionales. Recientemente había un artículo en una revista de Impact donde preguntaba, ¿es la dieta napolitana dieta mediterránea? ¿Es la dieta actual gallega dieta mediterránea? Lo que es cierto es que las dietas ricas en cereales, frutas, legumbres, pescados, aceite de oliva, vino con maduración y bajo consumo de carne roja disminuyen la mortalidad y aumentan el estado de salud y bienestar. Estudios en el norte de Portugal ponen en evidencia cómo el consumo o la adherencia a esta dieta que ellos llaman la dieta atlántica del sur de Europa, con elementos clave como el pescado fresco, el bacalao, la carne, los productos del cerdo, lácteos, legumbres, verduras, sopas, patatas, pan de grano entero y vino, la adhesión a esta se asocia con una menor probabilidad de infarto, con una menor concentración de marcadores de inflamación, de triglicéridos, de insulina y de resistencia a la insulina. Nosotros estamos finalizando un ensayo clínico, el GALIAT, en familias, en donde vemos que después de introducir una intervención con dieta atlántica, vemos una disminución importante del índice de masa corporal, por tanto de la adiposidad, importante del perfil lipídico y, por tanto, del riesgo metabólico. ¿Cuáles son las características de la dieta atlántica? Pues es nuestra alimentación tradicional, el consumo de alimentos de temporada, frescos y mínimamente procesados, de productos procedentes de plantas, frutos secos como las nueces, las castañas, abundante consumo de pescado, moluscos, no solamente de mar, sino también de río, consumo moderado de lácteos, consumo moderado de carne, principalmente cerdo, consumo de huevos, de postres compuestos por harina, huevos y frutos secos, uso de salsas con baja carga energética y alta calidad grasa, como es la jada, que tiene aceite de oliva, pimentón y ajo, alimentos con componentes funcionales, abundancia de agua de manantiales, consumo moderado de vino normalmente con las comidas, uso preferente del aceite de oliva para el aliñado y para cocinar, preparación culinaria, vapor, cocción, horno, plancha, más que fritura. Esto es una de las diferencias fundamentales con la dieta mediterránea: sencillez e ingenio en la preparación y originalidad en el consumo de alimentos. Por tanto, existen 10 objetivos para una mayor salud nutricional de la Organización Mundial de la Salud: consumir más grano entero, consumir más pescado, consumir más vegetales, frutas y aceite de oliva, consumir más lácteos. Yo retiraría ya el rebajados de grasa, también lo podemos discutir a posteriori, consumir carnes y embutidos magros, limitar comida rica en grasa y azúcar, limitar bebidas azucaradas y sal, consumir más alimentos densos en nutrientes y menos densos en energía, aumentar la variedad de los alimentos consumidos, cocinar cocido, vapor, plancha, horno y menos fritura. Y la respuesta a estos 10 objetivos es nuestra pirámide de la dieta atlántica. Por tanto, siguiendo nuestra alimentación tradicional, estaremos cumpliendo la mayoría de los objetivos de la OMS. Y esto se ha demostrado, pues, porque entre otros muchos factores, probablemente también factores genéticos, y no solamente alimentación, sino estilos de vida atlánticos, nuestra urbanización en pequeños núcleos rurales favorecían pues también los desplazamientos y la actividad física, hace que seamos pues la población con más longevos y más calidad de vida. De seguir los datos que vimos como hasta ahora, pues nuestros niños por primera vez van a vivir menos que sus padres y que sus abuelos, o por lo menos con menor calidad de vida. Parece que es el momento para la acción, parece que es el momento para promover los estilos de vida atlánticos.
Y en Galicia pues tenemos la estrategia integral. Antes, cuando me presentaban, hablaban que ya habíais hablado de la historia un poco de la alimentación. Supongo que habrán hablado un poquito, pues si me salté rapidito, lo de Castrense y los conventos benedictinos, cuál es la historia, pero en Galicia tenemos el medio natural, el hábitat, el estilo de vida, la cultura, la alimentación, y tenemos la investigación en nuestra universidad. Por tanto, llegó el momento para la promoción de nuestros estilos de vida atlánticos. Y decía el doctor Marañón que no hay parte de la medicina más modal ni asentada sobre cimientos más movedizos que la ciencia de la dietética. No pasa año que no cambie algo fundamental. Por eso probablemente muchas de las cosas que decía certezas fueran medias certezas. A lo mejor alguno de los errores no es tan error y tendremos que irlo corrigiendo, pero tenemos que ir aprendiendo todos pues poco a poco. Y nada más, muchas gracias.